Magnífico. ¿Y tenemos para otro modelo de Freightliner, César? Sí, mira, de hecho estamos hablando del FL-112-120. Aquí también ya, si tú te das cuenta, estamos hablando de un tractocamión. Ya estamos hablando de 2 ejes, a diferencia del eje que estabas hablando del primer camión. Hasta con camarote. Tenemos soporte para camarote también. Tenemos soporte para camarote, para quinta rueda. Obviamente las aplicaciones como el motor, cofre, cabina, suspensión delantera, suspensión trasera, ¿sí? Radiador. Esas son las diferentes aplicaciones que tenemos o contamos para este tipo de camión y modelo, o modelos como tal. Y vamos a empezar con lo que es la suspensión delantera. ¿Sí? Estamos hablando de una suspensión que también ya la vas a encontrar en otros modelos que posteriormente estaremos hablando en la, tal vez en la segunda etapa de Freightliner. Es muy importante identificar la forma o el diagrama del tipo de componentes que lleva nuestra suspensión. ¿Por qué? Aquí nosotros podemos identificar tres códigos, 18600, 11066 y el 11094. El 11066 aplica también para la suspensión que vimos anterior, ¿verdad? Sí, también, así es correcto. De hecho, vas a encontrar esa suspensión casi en la mayor parte frontal de los Freightliner. Ahí está el huesito, el famoso huesito. El famoso huesito, el 11094. Aquí, ¿cómo puedes identificar que traigo hueso o traigo empuje de torsión? Sí. Estamos hablando del 11066 y en el caso del 11094, por la, el tipo de percha. Ahí es donde nosotros vamos a detectar y vamos a identificar cuál aplica. El albardón, en este caso el 18600, es totalmente de aluminio. Recuerda que todos nuestros productos basados como equipo original o basados al equipo original. Y eso por cada suspensión, estamos hablando que son 4 piezas. En el caso del albardón, sí. 6 piezas del 11066 e igual 7 huesitos, 11094, que aplican 6 piezas. 6 piezas, es correcto. Magnífico. Suspensión, también encontramos otra suspensión delantera un poquito más antigua. Esta, pues, para los que lleguen a tener este tipo de suspensión que la puedan identificar, estamos hablando de una suspensión mecánica de 4 pulgadas de ancho en el caso de la muelle y aplica obviamente para el 120 o 112, 120. Y estamos hablando en el caso del 18600, la albardón. Por si los seguidores ahí que nos están observando puedan identificar este tipo de suspensión. Sí. Suspensión trasera, Gerber, como te lo mencionaba, va a ser muy común ver la Airline. Ya lo platicamos totalmente respecto a este tipo de aplicación. Y es la misma suspensión, no cambia nada. Tiene los palos de golf, vienen las barras superiores, ocupan los mismos bujes. Es correcto. Y el de la hoja de muelle, 11083, 11005, el que no tiene tope. De hecho, vamos a enseñar una imagen en la cual podemos ver realmente la suspensión, en la cual yo les, una de las cosas que yo me gustaría sugerirles, cuando estén observando, no identifican qué suspensión traemos, porque no está montada. Si tú te das cuenta de la parte derecha superior, encontramos nuestra percha y tiene una leyenda que dice Airliner. Sí. Aquí nosotros detectamos qué es esta suspensión como tal. Ya con esta fotografía nos piden el cliente qué buje necesitamos, nosotros le identificamos, esta es. Es correcto. Ya, aquí ya sería cuestión del cliente cuál de los dos códigos puede aplicar. Aquí en la parte de, superior derecha podemos encontrar la ubicación y posición de nuestro buje, en este caso es la 11083, si tú te das cuenta, se alcanza a ver el faldón, el faldón o el labio. ¿Y tiene algún grado de inclinación o se pone paralelo a la hoja de muelle? Estamos hablando de entre 5 a 6 grados de inclinación. Es bien importante identificar desde, si vamos a desinstalar este buje, marcar, si no tenemos el herramiental correcto, marcar la ubicación y posición de nuestro ojillo con la muelle o con la cara de nuestra muelle para no perder esos grados o la posición correcta. O sea que es mejor marcar. Podemos marcar con una cerillita, con un plumón de aceite que se quede permanente, claro, y podamos identificar ese grado de inclinación. Entendido. Porque si no hacemos eso y lo ponemos a lo mejor a 90 grados o totalmente alineado, lo que vamos a hacer, a lo mejor vas a forzar a poner a instalar el buje, o en este caso toda la viga, la muelle, pero lo que vamos a tener como problema es que vas a estresar el material, ya no estás trabajando todavía sin estar en función, claro. Y eso nos puede perjudicar el rendimiento. En la parte de motor sí tenemos los soportes. Sí, mira, contamos con las siguientes aplicaciones.
En este caso el 11.018, 11.054 y 11.725. Aquí estamos viendo un motor de Troyes en serie 60. Obviamente hay configuraciones de acuerdo también a la capacidad de carga que vaya a traer nuestra unidad. Podemos traer motores Mercedes-Benz, podemos traer un Caterpillar 3406E desde 12.7 hasta 14 litros de capacidad, con una potencia desde los 320 caballos hasta los 565 caballos de fuerza, ¿no? Digo, ahí ya depende. Oscar, una consulta. ¿Es necesario, tú recomendarías cambiar el perno o mantenemos el mismo perno? ¿El perno te refieres? Al perno del soporte, al tornillo, correcto. No, es recomendable siempre que cambies todo soporte, también es recomendable cambiar la tornillería. ¿Por qué? Porque ya este tiende a perder su resistencia. Y obviamente vas a poner un nuevo soporte, obviamente vas a tener diferencias de esfuerzos. Y lo que nos va a provocar es que puedas tener un problema que se pueda aflojar o que puedas tener algún problema que pueda dañar algún componente. Ok, sí, porque no vale la pena, amigos, invertir en un soporte de motor, en un soporte de cabina y poner el mismo tornillo. Se recomienda poner un tornillo nuevo, ya que los hilos no están estirados. Hacemos el torque o apretamos que se encoja un cuarto del cuerpo completo y va a funcionar lo que tiene que durar. Así es, de hecho, también regresamos a lo que es el torque o la aplicación correcta de la fuerza, ¿no? Aquí estamos viendo 90 libras de torque. Es bien importante, sobre todo en soportería. Bueno, todo componente debe de llevar un torque, porque pues, así lo especifican los fabricantes. Recuerda que nosotros nos basamos sobre fabricante. Entonces, es muy importante que nosotros veamos esta parte para que nuestros soportes o todos los códigos que nosotros manejamos tengan la funcionalidad del rendimiento correcto y podamos dar precisamente lo que nosotros buscamos. Dar esa rentabilidad, ese rendimiento, esa facilidad, ¿no?, hacia el cliente. Okay. Y que obviamente es su satisfacción como tal. Amigos, si tienen alguna consulta, por favor, hacernos ahí por Facebook y sacamos todas las dudas que tengan. De acuerdo. Bueno, pues vayamos a otra aplicación que es el cofre. Aquí podemos ver también o encontrar los siguientes códigos, el 11.104, 11.105, que son los kits, obviamente, para la izquierda y la derecha, no tenemos ahora sí casi bien identificados. Es por la base. ¿Qué? Es por la base, la forma de base te va a dar, obviamente, la posición. Okay. Y aquí, de todos modos, si tenemos alguna duda, podemos ver la descripción de dónde va aplicado, si puede ser izquierdo o derecho. En el caso del 11.104, para el lado izquierdo, 11.105, para el lado derecho. Y ahí sale otra vez 11.019. Como te lo mencionaba, siempre el equipo original, la mayor parte de los primeros vas a encontrar el 11.019. Okay. Sin modificación. Sin modificación, es correcto. Okay. Contamos también con el 11.020, si te das cuenta, trae un poquito más de componentes a diferencia de los FL 60 y 80. Aquí estamos hablando de una guía de cofres. ¿Dónde lo encontramos? Aquí en el diagrama tenemos dos círculos donde podemos encontrar en la parte superior la guía de campo, el 11.020, y como cuando tú cierras tu cofre, te asienta en esta guía, y lo que va a permitir es que no se nos esté moviendo nuestro cofre. Que esa es la función, que quede estático y que dure un poco más, sí, y ayuda a proteger la bisagra, el buje de la bisagra. Todos los componentes, así mismo, que no ande, sobre todo en camiones de regular, no esté vibrando, no esté como suelto nuestro cofre, ¿sabes? Claro. El 11.020 es ese sujetador para gancho de cofre. Este va acompañado de los 104 y los 105. Simplemente, pues, este no tiene ninguna posición, queda tanto en izquierda como derecha. ¿Qué? Sí. Y aquí también tenemos lo que es la parte de la cabina en el caso de la aplicación. Estamos hablando del 11.109 y el 11.108. Eso, pues, también podemos ver la ubicación, ¿sí? En el caso del 11.109 estamos viendo que está en la parte superior y el 11.108 en la parte inferior, que funciona como contrarreloj. Y ahí se puede observar en imagen que está comprimido un cuarto del poliuretano, nuestro poliuretano. Sí, si tú te das cuenta, es un cuarto del cuerpo, en este caso de la goma, de cómo debe de ir aplicado el torque. En caso de que nosotros no contemos con un torquímetro o el herramienta necesario, podemos aplicar este tipo de
de tips, donde nos puede ayudar para no, para precisamente que sea lo mejor eficiente en el caso de la función de los árboles. Sí, también tenemos aquí 11086, por si no lo queremos comprar individual, ¿verdad? Claro, el kit. Que se recomienda más el kit. Digo, realmente el debe ser que se cambie completo los dos. Y el perno, y el perno. Tanto de tornillo también. Ok. Sí. Y aquí también podemos darnos cuenta de la aplicación de torque, en este caso estamos hablando de 70 libras. ¿Sí? Y bueno, otra de las aplicaciones que tenemos es también la parte de radiador. Aquí tenemos el 11021, es un soporte para alrededor, aplica obviamente dos piezas. Y tenemos un torque de 40-50 libras para un tornillo de 5 octavos. Si te das cuenta, aquí bajo muchísimo la aplicación de torque. Obviamente porque va aplicada hacia la goma. ¿Sí? Y tenemos también el diagrama donde va su ubicación. Aquí vamos a encontrar la parte de, también de la aplicación del cardán. Aquí si te das cuenta ya cambió la parte del cardán. Sí. Sí, aquí estamos hablando más rústico, más grande. Ya, ya es más grande. Aquí nosotros ya encontramos el código 40.074, que es el tradicional. Es el normal. El tradicional que viene con las polveras. Y veo una diferencia entre el 40.197. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia del 40.197 es que es un soporte cardán autoajustable. ¿Qué ventajas tenemos de 40.074 al autoajustable? Que el autoajustable simplemente cuando tú pases las irregularidades del camino, pases topes, baches o cualquier, y está oscilando la suspensión o los ejes, este se va a adaptar a ese tipo de esfuerzo. Sí, de la calle, que se mueve el cardán así y se mueve sí, el centro de. Su función va a ser siempre tanto horizontal como vertical. Que sí, va a tener ciertos ángulos de inclinación para este tipo de regularidades. Y eso ya viene de los tractocamiones del 2012 en adelante. Así es correcto. Magnífico. E igual tenemos los repuestos si queremos solo el poliuretano, que creo que es el código 11772. Sí, mira, en caso de que nosotros no queramos el kit completo, que nosotros, como menciono, técnicamente identifiques que todavía es funcional tanto el herraje como otros componentes del valero, pues nada más cambia la goma. Pero yo recomiendo cambiar completamente todo el kit. Sí, también lo encontramos en el 18.000, que es también la reposición de la pura goma. Okay. Si en caso de que cambiemos la goma, recomiendo que de una vez también se haga el reemplazo del valero. Me acuerdo que habías hablado también de los componentes nuevos de la quinta rueda. ¿Tenemos para quinta rueda? Tenemos quinta rueda. En el caso de el fabricante viene con una quinta rueda de marca Holland. Aquí podemos encontrar los siguientes códigos, el 11517 y el 40140, que es el kit. En caso, bueno, lo recomendable es el kit, ¿verdad? Que ya viene con el perno, su seguro, todo, para que simplemente lo instales. Obviamente contamos con otro tipo de bujes o otros códigos. Todo depende de acuerdo a la geometría de la cavidad, ¿sí? En este caso de los adornos. También es muy importante que identifique que sea hall, porque muchas veces afuera o la configuración que el cliente pide, pues yo lo quiero una hall, quiero una yo, y ya cambio totalmente esto. Pero también tenemos bujes para ellos. Contamos con diferentes códigos aplicables para esta marca. Pero aquí nos estamos refiriendo del equipo original, en el caso de Freelander, con una quinta rueda Holland. Ok. Sí. Y bueno, regresamos a los otros componentes, como te menciono, mientras sea de equipo original, como tanto la transmisión a Hitor, o en el caso del empaque para tapón diésel, esto también es de equipo original. Muchas veces, ¿qué pasa afuera? Puede tener un impacto, no sé, este problema técnico que haya tenido el tanque, simplemente cambiamos el tanque. Y ya no trae las dimensiones que nosotros tenemos con el código 11140, ¿no? O ya se desgasta lo que es el empaque del tapón original, que es de hule negro, porque ha caído el diésel y pueden poner el de nosotros, 11140, ya que no nos afecta el diésel, pero sí nos afecta. No, por supuesto que no, al contrario, recuerden que la tecnología de las propiedades que trae los polímeros GAP están diseñados y desarrollados para totalmente, pues no tengan problemas
con resistente para los derivados del petróleo. Habrá líquidos abrasivos, estamos hablando de diésel, gasolina, petróleo, diner, o interpelling, en el caso de tierra, lluvia, rayos ultravioleta. Recuerden que nuestros polímeros están diseñados para soportar las condiciones extremas, tanto en esta parte como en derivados del petróleo, como tú lo mencionas. O sea, que se podría decir que estamos completamente lleno el portafolio para Freightliner. Claro, César. Por supuesto, no nada más para Freightliner, ¿verdad? También contamos para otras marcas, pero en el caso de Freightliner también. Que eso lo vamos a ver, compañero, en la siguiente charla naranja que vamos a tener en los próximos meses. Bueno, y yo por último, este.